conferencia de prensa se dio a conocer la sexta edición del Abierto de Tenis MIFEL, el cual se llevará a cabo del 1 al 6 de agosto en este municipio de Los Cabos y cuenta con total respaldo del gobierno estatal y municipal. Lo anterior lo dio a conocer el director del torneo, José Antonio Fernández, quien anunció que se estima la asistencia de 3 tenistas de élite, quienes forman parte del top 10 y son el ruso Daniel Medvedev, el canadiense Félix Auger-Aliassime, el británico Cameron Norrie y actual campeón defensor, el torneo perteneciente a la categoría ATP 250. Para complementar lo que será el mejor cuadro de la historia del Abierto de Tenis MIFEL, Los Cabos, se suma el estadounidense John Isner, quien ha sorprendido con su magnífica temporada en dobles. Cabos por los hombres. Ya hablábamos de este gran recinto que se ha construido en estos años, ¿no? A pesar de la pandemia, eso no fue un impedimento para que el Grupo La Arena y Mextenis siguiera enseñando este compromiso que tiene con el destino, con Baja California Sur. El construir una casa que albergará sin duda al evento, al evento de tenis, pero no solamente a este, sino grandes eventos que tendremos a lo largo del año, ¿no? El Cabo Sports Complex tiene un estadio de 3.500 personas, el cual a partir de la semana que entra se empezará a levantar. Un gran stand de 1.500 personas para los que tuvieron la oportunidad de asistir el año pasado al evento. Es un gran stand que está empotrado dentro de la naturaleza del. José Antonio Fernández, quien estuvo acompañado en el presidium por autoridades del gobierno del estado y municipio, así como la directora de la banca MIFEL y el director general del Hotel Sheraton Hacienda del Mar, dijo que este año se celebrará la segunda edición en la nueva casa del torneo Cabo Sport Complex, una sede multifuncional de primer nivel para albergar eventos deportivos, culturales y de entretenimiento. Manifestó que de acuerdo al comportamiento a la baja de la pandemia del COVID-19, el Abierto de Tenis MIFEL se disputará a puertas abiertas con un aforo total.